Hola, ¿qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy, como veis en el título, os traigo productos de Kiko, que no los he introducido en el haul del mes, el primero del año, porque ya eran muchos productos. Y bueno, así podemos profundizar un poquito más y tal, en qué me parecen. A mí de Kiko, ya os lo he dicho otras veces, me encantan, me encantan, me encantan sus productos en polvo para el rostro. Por los packagings, por cómo se difuminan, por los colores, aunque muchos se repiten, sobre todo en bronceadores y contornos y en coloretes, y por cómo huelen los polvos, los coloretes, tal, el polvo en general, me encanta. Y bueno, pues son mi debilidad y es mayormente lo que incluye este haul. Hice el primer pedido aprovechando las rebajas y usando el código ENJOYKK, creo que es, os lo pondré por aquí, os hacen 5 euros de descuento. Bueno, pues ese pedido, luego miraba el seguimiento y bueno, los pedidos de Kiko no suelen llegar muy rápido, pero yo miraba el seguimiento y veía que estaba en Madrid, en Madrid, en Madrid, en Madrid, y que no salía de Madrid, y digo, esto es extraño. Entonces les escribí y me respondieron que sentían el retraso y tal, que con las rebajas y tal, pues había retrasos, pero que me daban un código de 10 euros de descuento. Entonces hice un segundo pedido y por eso tengo varias cositas. Os dejo enlace a Kiko, vamos, pero en su web es muy fácil de encontrar las rebajas. Te pone ahí promociones, entráis en el enlace de rebajas y tal, y ahí tenéis todos los productos con los descuentos ya aplicados. Y además, llegando en el segundo pedido que hice, llegando a un tope, te regalaban dos cosas, que va a ser por lo que vamos a empezar, que es esto de aquí. No sé cuál era el mínimo, pero poco, 30 o algo así. Y te incluían de regalo la Blue Me volumen máscara, no la he usado, pero es que a mí las máscaras aquí no pone waterproof, tienen que ser waterproof y tal, porque si no me traspasa. Pesa bastante la máscara y el diseño es así como un gris plateado y como nacarado, y de momento no la voy a abrir porque ya os digo que ha sido un regalo y a mí las máscaras son muy especialita para ellas, y no creo que esta, sin ser waterproof, no me vaya a transferir al párpado. Yo creo que la regalaré. Y lo otro, que yo creía que era un exfoliante, mascarilla corporal no, facial, no sé por qué, como leí yo, que a veces es que no pongo mucha atención a las cosas, de verdad. Pone Solid Face Cleanser y Scrub Duo, o sea que un limpiador facial y exfoliante. Pues yo creía que era un bote con mitad limpiador, mitad exfoliante. Pues no, es esto de aquí, que viene en esta cajita, creo que es de una colección. Viene esta latita de aquí, de lata de plástico, y son estas tres estrellitas que huelen a gominola, de sandía exactamente. Y son los dos azules, son geles, que bueno, geles no, es un limpiador facial, y esto de aquí pues será el exfoliante, porque yo le veo así como algo, no sé, no sé, pero bueno, que igual también lo uso para regalo, porque yo no sé si a esto le voy a dar yo uso. No soy muy amante de las pastillas y menos para la cara. Normalmente las pastillas para la cara, no sé si por los ingredientes que usan, suelen resecar bastante. Normalmente yo las que he probado, que igual ahora ya las he probado hace muchos años, ya resecan menos, no sé. Y si no, a lo mejor lo uso para decoración en el baño del pueblo. Ya os digo, esas dos cosas venían de regalo. Luego, una cosa que me cogí, que no es de lo poco que no son polvos, se me acaba de apagar una luz de ahí, es esto de aquí, que es una crema hidratante para el cuerpo de unicornio. Es muy pequeña, no sé cuántos mililitros tiene, 75 gramos, y mirad qué monería, es una monada, monada, y huele a la base, no, 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 a la vaselina de toda la vida os iba a decir, no, 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 a la vaselina no, huele al liposan de toda la vida, el azul, que yo luego tenía el rosa, cuando era pequeña me compraba el rosa, porque te daba un tonito y parecía que te habías pintado los labios cuando era niña. Pues a eso huele, al liposan. Y mirad, esto, como os digo, estaba en rebaja porque es de una colección, pero mirad, esto crema, crema no es. Estoy apretando, ¿veis? Como queda ahí el hueco. Me tengo que hacer las uñas. Pero tiene pinta de hidratar mucho. No la he usado todavía, la voy a poner ahora en el baño y ya os iré contando. Sí, mirad, no sé si lo veis ahí, me la he dado aquí y queda como aceite. Es como una especie de vaselina. ¡Uy! Huele súper bien. Huele súper bien. Y ahora sí que sí, vamos ya a lo mío, que es por lo que hice yo el pedido, que son los polvos, bronceadores, coloretes, etc. Vamos a comenzar por este de aquí, que me encanta el packaging. Mira qué gordito, qué redondito, que este rosita, me encanta. Tiene su espejo ahí. Y bueno, esto se supone que es un colorete Silky Luminous Blush en el tono 03 Punchy Coral. Pero esto, colorete, nada de nada. Esto es un iluminador así de rosa, o un colorete iluminador. Pero tiene, ahora aquí no, ahora aquí parece que no. La partícula se ve, es unas partículas sueltas por ahí doradas, mirad. ¿Veis las partículas? Que se ven perfectamente por ahí. Y el otro día yo me lo puse y a mí me dejó muchísimo brillo. Aquí parece que no tanto, pero eso, esas partículas por ahí sueltas, a mí eso no me gusta. No me gusta, pero ni para iluminador tampoco, ¿eh? Os lo enseño de cerca porque el envase es monísimo y todo, pero esto a mí no me hace gracia. Mirad, no me hace gracia. El color es bastante color, como veis ahí, pero es que esas partículas así sueltas no me gustan.
que quede un halo de brillo como un acarado, vale, pero que queden las partículas esas por ahí sueltas, pues eso no me hace gracia. Así que con este me he llevado un poquito de chasco, la verdad. Luego este packaging no me gusta mucho, y, aunque es así retro y tal, pero yo no soy muy amante del morado, la verdad. Yo en mi casa no verás nada de decoración de morado, no me gusta. Bueno, la habitación lila de Salma, pero que porque a Salma su color favorito es el morado, la habitación del pueblo, pero aún así es un morado lila y tal, pero este morado así fuerte, ¿eh? Y bueno, es este colorete de aquí, mate, muy de mi estilo, que es el 03 Grunge Mauve, es de la colección de Crazy 90, y bueno, yo todo lo que sea mauve, voy para allá. El olor no es como otros que tengo, que muchos huelen igual, este huele de otra manera, pero también es agradable, y nada, este, bien, era una apuesta segura. Si tiene mauve, es una apuesta segura, a no ser que tenga partículas doradas como el anterior. Luego me cogí este de aquí, que es de la colección Blue Me, el Silky Bronzer 02 Siena, pero que es que yo ya tengo de otras colecciones, los Siena, pero bueno, este me lo he aplicado hoy para hacer el contorno de la nariz y no vale, ahí parece que lo veis un poco más grisáceo, pero no es grisáceo, es tostado, y el que he usado en el contorno es otro, que tampoco contornea mucho, pero bueno, para sellar y tal, con otro producto en crema debajo, porque a mí me gusta marcarme más, pero eso, se difuminan como un sueño. Este es más polvoriento que los polvos que normalmente suele tener Kiko en cuanto a coloretes y tal, no ha sido de mis favoritos. Luego me pedí esto de aquí, que lo quiero para el verano, es un stick del 50, de protección 50, para dármelo en zonas sensibles como el bigotillo. Y nada, sin más, es el Smart, estaba en rebaja también, SPF 50, con protección UV y UVB, sí, que iba bien. Luego por aquí, de esta colección que voy a tirar las cajas ahora, de la Holiday Premier, un dúo bronzer, creo que pone, vamos a ver, es esto de aquí, mirad qué packaging, y es este de aquí, también me gusta mucho este tipo de colores para invierno, pone dúo porque tiene pues ese rosa y ese granatillo ahí, y un espejo bastante grande, y lo mismo, el olor huele súper bien. Luego por aquí sale el Tireless Pink, que es un colorete en el tono 02, que es este de aquí, y es este, muy clarito, lo llevo hoy, pero yo no sé si vais a poder ahí distinguir nada, sí que se ve un pelitín, y es que estos colores rosa tan claro, aunque ahí parece un poco más oscuro de lo que es en realidad, no me suelen hacer, uy, es sedosísimo, no me suelen hacer gracia, no me parece que me favorezcan a mí, yo tiro más a los mauve, mirad, lo veis, lo he puesto aquí arriba, y no me hace mucha gracia este tipo de rosas que no tiren a liláceo grisáceo. Y de la misma colección, como veis, esta de aquí, pues cogí también el contorno Powder Blush, el 04 Active Magenta, y este de aquí es el 02 Tireless Pink, que no sé si lo he dicho antes, y bueno, pues este ya sí lo veo más de mi estilo, sí me pega más, porque es que este rosa no, creo que se lo voy a regalar a mi hermana, porque no me veo yo, y mi hermana es más blanquita y tal, y sí, no es tan cetrina, y este yo sí lo veo más para mí, es más de mi tipo de tonos y creo que me favorecen. Y por último esto de aquí, que es en un packaging normal, no es de ninguna colección, es el Baked Bronzer 02, sí, debe de ser de alguna colección, mirad qué packaging más chulo, yo tengo otros packaging como este, pero en plateado, no en dorado, y es este de aquí, que es el que he usado, pero es bastante que no tirar a grisáceo, es el 02 Silky Glow, tiene algo de glow, es parecido a los polvos de Hourglass, no tiene, este no tiene partículas por ahí, sino que no te queda mate, te queda como un irisado, pero no llega a iluminador ni mucho menos, ni nada, es como un acabado piel, es el que he usado, y para el contorno no lo veo mucho, ni tal, no sé, no veis que tira como a beige o algo así, pero el packaging me gusta y se difumina como un sueño. Bueno, y nada más, hasta aquí el vídeo, ya me diréis en comentarios, porfa, cuáles son vuestros productos favoritos de Kiko, porque yo sin duda, los tonos me pueden gustar más o menos, pero las fórmulas me suelen gustar muchísimo, los packagings también, los olores también, y me pierden los coloretes y los bronceadores, los iluminadores no me suelen hacer mucha gracia, así que nada, que muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente, adiós.